Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Prepara tu celular, prepara tu teléfono, porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito, porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará el ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada, lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América, Canal 1014 de Optimum, un canal de grandes ligas. Buenas noches, New York. Buenas noches, New Jersey. ¿Cómo estás, Conérico? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La Verdad Hablada por el 1014 de Óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan, Yonkers, New Rochelle, Wechete County, Jersey City, Union City, Bayonne, Newark, Patterson, Fort Lee, Waterbury y faltan más. 10-14 de Óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Saludo a mi gente buena de la República Dominicana que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, canal 58 de Altiz y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 115 de Telecable WIN y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenor. No hay para nadie en República Dominicana, norte, sur, este y oeste, en sintonía con La Verdad Hablada. Saludo a mi gente del mundo, sí, del mundo, que nos están escuchando por defrenteradio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente, pedirle a Papá Dios hoy lunes que nos dé mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, en la capital del mundo, New York, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo y el que más sabe de deportes, Gabriel Balcácer, el Sultán. Y hoy, comienzo de semana, la que más o mejor lee los titulares y la noticia, Alesa Castillo. Hay que esperar hasta el viernes, Alesa. Vamos con Alesa y los titulares. Adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Consejo de la Organización de las Naciones Unidas aprueba una fuerza internacional para Haití. Participación Ciudadana expresa preocupación por el retraso judicial caso corrupción. En Venezuela, oposición rechaza acoger proceso organiza CNE. Ramón Albuquerque reconoce y felicita al presidente Luis Abinader. Luis Abinader encabeza reunión de seguimiento plan de seguridad. Continúan denuncias de abusos contra migrantes haitianos en República Dominicana.
Trump promete retirar tropas Estados Unidos de algunos países si es reelegido. El pastor Río Astacio y Francisco Peña ganan primarias en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Abinader gana primarias con casi 91%, obtuvo 879.458, según la Junta Central Electoral. Entidades de Estados Unidos piden reabrir frontera República Dominicana y Haití. La Organización de las Naciones Unidas decide este lunes si autoriza el despliegue de fuerzas en Haití. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupa tras 591 láminas de cocaína en el puerto Caucedo. El canal La Vigía busca salvar el caudal de río, dice la presidencia. Suben las pensiones a militares jubilados, con motivo de su día. Miner crea Comisión Reforma del Sector Preuniversitario de República Dominicana. Autoridades ocupan 2.227 libras marihuana y detienen 10 personas. Guido lamenta que en el exterior no hubiera primarias del Partido Revolucionario Moderno. Ramón Alburquerque denunció fallas en las elecciones del Partido Revolucionario Moderno. Expresidente Mejía calificó de excelentes primarias del Partido Revolucionario Moderno. Moreno, comunidad internacional rehuye afrontar la crisis en Haití. Expresidente Fernández pospone visita a Aria este lunes a Dajabón. En México, fallecen 10 cubanas, migrantes en accidente tránsito. En Guatemala, Estados Unidos sanciona a grupo por socavar democracia. En Brasil, Lula sale del hospital luego de la operación de cadera. En México, 10 migrantes muertos tras volcarse un camión en el sur. Estados Unidos admitirá 125.000 refugiados en un año fiscal, la Organización de las Naciones Unidas celebra. Dominicano Domingo Santana sigue brillando en béisbol japonés. Entregan incentivo a medallistas bádminton, karate y esgrima JJCC. El Popular promueve prevención en el mes de la ciberseguridad. A Sona Ores designa a Águil Eldor, nueva vicepresidenta ejecutiva. Banco Central mantiene su tasa, política monetaria en 7,50% anual. Banco Alimentos insta al gobierno a adoptar ley y evite mal gasto comida. En Nueva York, asegura protagonista principal, proyecto de Abelés el Pueblo. En Nueva York, asegura proclamación Partido Revolucionario Dominicano y su trayectoria garantizan su triunfo. Vicepresidenta Raquel Peña viaja a la India y España. Estudio destaca vulnerabilidad de la comunidad dominicana en Puerto Rico. En Puerto Rico, repatrian a 140 dominicanos interceptados en pasaje de Mona. Esperan en Haití resultados de votación, la Organización de las Naciones Unidas, sobre envío tropas. Preguntas y respuestas ante la crisis República Dominicana Haití. Haití, la oportunidad la pinta calva. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuánta noticia! Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. ¡Adelante! Ramón Alburquerque reconoce y felicita al presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué dice Ramón Alburquerque. ¡Adelante, Ramón! En este orden, nuestra corriente política informa a la nación, a los dominicanos y dominicanas, de manera categórica, su más
calurosa felicitación al compañero Luis Abinader Corona, hoy presidente de la República, por haber resultado electo el candidato presidencial para el 2024. Al mismo tiempo, acogemos su llamado a sellar la unidad interna de nuestra organización para vencer en febrero y en mayo del 2024 a los partidos de la oposición, sobre todo al PLD y a Leonel Fernández, que mancharon con sus derroches y su saqueo las arcas públicas, las arcas de la nación. Felicitaciones, señor presidente. Marcharemos junto a usted porque somos demócratas. Dijimos que si se celebraban unas primarias con el mínimo de transparencia y de obediencia a los estatutos y a las leyes electorales, al que resultara ganador, lo íbamos a acompañar como más. Bueno, eso es, bueno, yo creo que vamos a hablar ahorita de ese tema. Yo estuve hablando siempre con ustedes y yo creo que se dio un gran éxito, un gran triunfo dentro de la fila del Partido Revolucionario Moderno. Eso es indudable. Y vamos a hablar ahorita de ese tema, nuestra humilde opinión, y después compartirla con cada uno de ustedes. Seguimos. Que mataremos producción. Guido lamenta en el que el exterior no hubiera primarias del PRM. Bueno, vamos a ver qué dice Guido. Guido quería que votaran en el exterior. Guido salió muy fortalecido, 5.5 es muy bueno para Guido, porque en realidad el espiral de la Junta es un 5% y Guido sacó sobre un 5.5, o sea, una participación que también ahorita vamos a reconocer. Adelante, adelante Guido, adelante. Todos, gracias por su presencia. Yo creo que el evento de hoy es un evento esencialmente democrático, es una oportunidad para que los compañeros y compañeras reivindiquen lo que ha sido el esfuerzo, el sacrificio de los compañeros y compañeras. Yo pienso en la política como un espacio de simbología y quiero dedicar el día de hoy al doctor Peña Gómez, por eso ando con Desirene, sí. Ando con mi esposa, con mi madre también y con los compañeros y compañeras que me han acompañado. Yo tengo profunda fe en que los compañeros y compañeras van a salir. ¿Cuál es su parecer de que el partido haya decidido realizar primarias internas, tal como usted lo pidió y otros dirigentes? No, es parte de la cultura democrática, tanto en el viejo partido como en nosotros, siempre se ha celebrado este proceso. Lamento que el voto en el exterior para lo presidencial haya sido excluido, pero no, yo tengo fe de que la gente muy temprano se va a levantar, como lo ha hecho, y cualquier tipo de perturbación, siento que lo más importante es presentar. Excelente, excelente. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Ramón Alburquerque denuncia falla en las elecciones del PRM. Felicita. Ya cállate, Ramón, de por Dios. Porque ya tú felicitaste al presidente Abinader. Ya pasaron las elecciones. Serían unas elecciones que reinó la democracia. La gente participó. Nosotros tenemos constancia del activismo que había en el país entero con esas elecciones del PRM. No estén hablando de más para tratar de dañar ese buen desenvolvimiento y ese triunfo de la democracia en la República Dominicana y dentro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué dice Ramón? Porque hablan demasiado. Muchas gracias por su presencia aquí. Siempre he votado aquí antes en mi bate y ahora un distrito municipal, y nunca he querido cambiarlo porque aquí me encuentro con los viejos amigos de infancia. Y además, ustedes están aquí en mi pequeño pueblo, han venido prensa de alta gama, tan prestigiosa, porque votamos aquí. Y eso es un motivo. Bueno, seguimos. Caramba, cállate ya, Ramón, por Dios. El presidente Mejía calificó de excelente primaria del PRM. Comparto eso, esas opiniones del presidente Mejía. Adelante, adelante, Mejía, adelante. Será muy efímera sus recuerdos.
le vamos a decir una palabra americana, goodbye. ¿Era necesario, presidente, hacer por lo menos la parte presidencial, tomando en cuenta de que el presidente... No, en todo debe ser, en todo debe ser. Naturalmente nosotros adoptamos tres métodos, cada cual tiene derecho a hacerlo como crea, pero a mí me gusta que vayamos a... Bueno, yo fui presidente, fui a la base de la sociedad, preocupación y venir allá a la zona del pueblo, a competir con gente que tenía fuerza. Por ejemplo, Fello era dueño de la capital. Presidente, ¿entonces usted confía que estas elecciones serán una fiesta de la unidad perremista? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y así debe ser. La democracia tiene muchas fallas, pero es lo menos malo que hay. Y tenemos que aprender eso. Entonces, yo estoy muy contento con participar y forjar un partido que de hecho es de... Bueno, excelente, excelente la opinión del presidente Mejía. Seguimos, seguimos, que mantenemos televisión es imágenes. México, fallecen 10 cubanas migrantes en accidente de tránsito. Lamentamos mucho ese accidente. Vamos a México, vamos a México. Adelante, adelante. Este domingo se registró un trágico accidente de migrantes. Esto en la costa de Chiapas. Un camión sin placas de 3 toneladas tipo Tortón, donde viajaban 26 migrantes cubanos, volcó. Esto en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, kilómetro 134+700. A la altura del lugar conocido como Monte Santa Cruz. En el lugar fallecieron 9 personas y una más fue atendida médicamente, pero también perdió la vida en ese momento cuando iba a ser trasladado a un hospital. Además, se indica que resultaron lesionadas otras 16 personas, entre ellas hay 6 menores de edad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital General del municipio de Pijijiapan. La Fiscalía para la Atención de Migrantes de Chiapas inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. También se informó que se dará parte a las autoridades diplomáticas de Cuba acreditadas en México para los trámites y repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas. Julio, pues vamos a quedar pendientes, como bien lo comenta, sobre todo en esta repatriación. Bueno, señores, si andan la cosa por México, el programa es muy duro, un programa internacional. Ahora me voy para La Vega, no me voy a parar en Bonao. Allá está el Neto con un compendio de noticias para informarnos a los que están allá y a los que estamos aquí de lo que está pasando en el país. Adelante, el Neto desde La Vega. Usuarios de redes sociales reportan desde la fronteriza provincia de Dajabón la llegada de agua al canal de la Vigía, desde el canal del río Dajabón. Comerciantes que operan en el kilómetro 9 de la autopista Duarte permanecen en incertidumbre tras vencer el plazo de desalojo que les otorgó el Ministerio de Obras Públicas, para la ampliación de carriles. Más de 1000 estudiantes en Villa Mella llevan 2 meses sin recibir docencia por falta de escuelas. El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la reunión de seguridad ciudadana en la policía donde se evalúan las tareas asignadas, los logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Ramón Alburquerque, se mostró confiado en que resultará ganador de la candidatura presidencial de esa organización política en la primaria de este domingo. Asimismo denunció que ha recibido reportes de sus delegados de que les están limitando el acceso a los recintos de votación. Votantes en la escuela primaria Emma Balaguer, reportan masiva concurrencia de miembros del PRM a ejercer el derecho al voto. Eso es una realidad, estaban llenos los centros de votación. Vamos a un pequeño corte comercial y vengo con el comentario de hoy. Después preparen su teléfono, después de este triunfo arrollador del presidente Abinader. Veo que la gente del presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, después de esa alianza con el PLD, como que se han puesto flojos. La gente de Abel no sacan un voto, los ranfistas se están durmiendo. No sé lo que está pasando. Vamos a ver si hoy se activan
la diferente maquinaria, la de la Fuerza del Pueblo, la del PLD, la del PRM y por qué no los ranfistas. Vamos a comerciales y vengo con el comentario y después nuestra encuesta de los lunes. Eso está pegado. Adelante. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Jerome Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. ¡Excelente, excelente, el Neto, excelente! ¡Wow! Bien, señores, vamos a nuestro comentario de hoy. Un triunfo de la democracia en la República Dominicana, lo sucedido en el día de ayer en la convención del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Porque esa organización fue o es la única, el único partido que eligió su candidato presidencial bajo el sistema de votación de la base del partido, del sistema democrático. Recuerden que dije aquí en muchas ocasiones que yo entendía que el Partido Revolucionario Moderno tenía que seguir esa política de elegir a su candidato presidencial mediante una convención, porque eran los principios de nuestro líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y en la verdad que hay que felicitar primeramente al Partido Revolucionario Moderno por ese civismo, esa organización en la cual se celebró la votación presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Estuvimos haciendo
diferente recorrido por todo el país y la verdad que había que ver el entusiasmo en la que estaban los dirigentes y la base del Partido Revolucionario Moderno eligiendo su candidato presidencial, que ha sido elegido en tres ocasiones. El presidente Abinader ha ganado la candidatura presidencial en una convención del Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros esperamos que así como el presidente Luis Abinader tuvo el valor, el entusiasmo de realizar una interna a nivel del Partido Revolucionario Moderno, cualquier otro presidente en el futuro de dicha organización tiene que seguir los lineamientos democráticos del presidente Luis Abinader. Porque hay personas que después que están en la presidencia se transforman y quieren violentar el sistema democrático que deben tener los partidos políticos, que es ese. Que la base del partido tenga la decisión plena de elegir a quien quiere como candidato presidencial. Entonces, le estoy diciendo, haciendo un llamado, que así como se han celebrado tres convenciones para elegir un candidato presidencial en el Partido Revolucionario Moderno, que es la única organización, que lo he dicho en muchas ocasiones, que tiene un sistema en la cual la democracia prevalece. Y un candidato presidencial que ha estado 100% de acuerdo de que se le celebre en la convención. Entonces, para el futuro, que vengan otros presidentes del Partido Revolucionario Moderno, deben de seguir los principios del presidente Abinader, de que la base del partido en interna democrática vayan a participar para elegir el candidato que ellos quieren que sea su candidato presidencial, como lo ha hecho el presidente Abinader en tres ocasiones. Por eso digo que fue un triunfo del Partido Revolucionario Moderno, pero también fue un triunfo principalmente del presidente Luis Abinader, que muy rara vez, después que una persona tiene la ñoña puesta en un partido y tiene el gobierno, se lanza a producir una interna dentro de su partido. A Leonel lo eligieron por el dedo, el otro no. Ahora el PLD tuvo unas elecciones, que también tenemos que decirlo, para no una interna. El PLD lo que escogió fue quién el posible candidato, y luego ese candidato fue aprobado por la dirigencia del Partido Revolucionario, perdón, del Partido de la Nación Dominicana, como el candidato presidencial Abel Martínez. Eso fue así. No fue como en el PRM, que hubieron personas que participaron. Entonces, quiero felicitar con ese 90%, que era mi número. Se lo dije a todo el entorno, a personas que conversé con ellos, que para mí el presidente Luis Abinader iba a ganar con un 90% sobre... estaba seguro de que eso iba a suceder de esa manera, pero no dejo de reconocer los números de Guido Gómez Mazara. Señores, un 5% en un espiral de casi 1 millón de PRMistas que votaron es algo significativo y todo el mundo tiene que reconocer ese trabajo, esa valentía de Guido. No voy a ser mezquino con no reconocer esos números que para mí no me sorprendieron, pero en verdad yo no pensaba que Guido iba a llegar a un 5% y sobrepasó. Entonces, vamos a ver parte del discurso, un discurso muy profesional, gracias Ernesto, un discurso muy profesional y muy unitario que lanzó el presidente Abinader en el día de ayer anoche para
hacer un llamado a la unificación, hacer un felicitar a Guido, felicitar a Ramón, que eso es lo que hace un gran líder. No burlarse porque él ganó con un 90% y sentirse grande como mucha gente y se le van los humos a la cabeza, sino con humildad felicitar a cada uno de los participantes en ese proceso democrático del Partido Revolucionario Moderno. Un discurso de llamado a la unificación del partido, y también quiero felicitar a los candidatos perdedores que inmediatamente reconocieron el triunfo aplastante del presidente Luis Abinader sobre un 90%, sobre su más cercano perseguidor, que fue Guido Gómez Mazara, que tuvo un 5.5. Vamos a escuchar el discurso unitario e inteligente del presidente Abinader. Bueno, ahí ustedes escucharon el discurso del presidente Abinader. Ahora vamos a ver a Guido Gómez Mazara aceptando su derrota. Adelante, Guido. Vamos con Guido. Lo primero es gracias a todos por tanto. Un auténtico demócrata compite y acepta los procesos sin incurrir en las clásicas argumentaciones que empequeñecen la forma de hacer la política. Para mí, la política es un espacio de grandeza. Por eso, a todos y a cada uno de los compañeros, compañeras, amigos, relacionados que me dieron su respaldo, les garantizo que por el momento no conseguimos el objetivo. Pero no tengan la menor duda que seguiremos al pie de la letra el compromiso de reivindicar una forma de hacer política más cercana a la gente, pero que fundamentalmente interprete las aspiraciones de tantos dominicanos y dominicanas que creen que la política tiene que estar al servicio de los excluidos. Me reitero en el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Creo pertinente incurrir en el gesto clásico de la gratitud, no solo a los que me dieron respaldo,
sino los otros compañeros y compañeras que legítimamente compitieron en este proceso. Porque contribuyeron, a lo mejor sin saberlo, a ser un mejor ser humano, un mejor compañero y estar comprometido con los cambios que la sociedad dominicana requiere. En esa dirección, le quiero pedir a todos que comiencen a abrirme sus casas, porque voy a visitar casa por casa, patio por patio, municipio por municipio, zona por zona, para decirle que lo que comenzó hoy seguirá mañana. Así que al final de la jornada. Bueno, excelente, excelente discurso. Vuelvo y repito, me siento, me gustaron todos los discursos. Voy a ser sincero, me gustó el discurso de Ramón Alburquerque, que ustedes vieron ahí, aceptando, diciendo que va a trabajar al lado del presidente de la República. Me gustó la humildad de Guido con reconocer el triunfo del presidente. Y me gustó la manera en la que el presidente Luis Abinader, de manera humilde, felicita a Guido, a Ramón y a la única mujer que participó en el proceso. O sea, yo creo mucho en la humildad y ha reinado la humildad dentro de todos los participantes en esa convención presidencial. A nivel de la alcaldía, quiero felicitar al pastor, amigo nuestro, a Diego Atacio, porque se lo dije a ustedes, nuestro gran amigo, entre paréntesis, muy ingreído, Manuel Jiménez de Santo Domingo Este, fue vencido. Y no, la gente, esa manera de usted no reconocer. Manuel Jiménez estuvo en este programa más de 3 veces que yo lo entrevisté. Oye, para yo conseguir una entrevista con Manuel Jiménez. Oye, eso fue. Es más, ni me recibió. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. 18% fue el que menos porcentaje sacó. Porque usted tiene que ser humilde y ser agradecido. Se lo digo a todos los políticos de aquí y de allá. Si uno viene de manera desinteresada y le abre la puerta de su programa, lo entrevisté como 3 veces, yo no acepto dinero de ningún entrevistado que yo hago, porque yo soy una persona muy recta con eso. Carajo, tenga la oportunidad, la cortesía. Que si le dicen, y va a su despacho, ahí está el licenciado Aguiar de La Verdad Hablada, que lo apoyó a usted, carajo, usted recibirlo. Darle la gracia. Llamarlo cuando usted gana, no, se desapareció y ahí están los resultados. No es que me alegro, pero ese tipo de política tenemos que irla dejando. Y se lo digo a los políticos de allá, a los asambleístas, se lo digo a los concejales, se lo digo a la gente, tienen que ser humildes con la y reconocer la gente que lo ayudó a usted, porque después le va a pasar igual que a Manuel Jiménez. Porque no, usted no es una persona agradecida y no reconoce la persona que lo llevaron a usted a ese puesto y ya usted se siente muy grande, muy superior y minimiza a la gente que lo ayudaron. Y ahí están los resultados. Voy a ver muchas personas también allá en la comunidad, en Nueva York, que van a caer como aguacate porque está muy alto, está muy alzado. Están quedando mal y no están reconociendo de dónde salieron y quién lo ayudó. Y a Dios no le gusta eso. No me alegro de la derrota de Manuel Jiménez, pero estaba muy ingreído. Muy ingreído y salió muy mal agradecido. Muy mal agradecido. Ustedes lo vieron aquí, ustedes lo vieron. Yo siempre le abrí la puerta a este programa cada vez que Manuel Jiménez fue a Nueva York. Y ese tipo no recibía a nadie. Se consideraba un dios, un hombre de pueblo, un artista, una persona, no sé, se volvió loco.
Y ahí están los resultados. Gracias a Dios, yo espero que con la ayuda de Dios, era una gran persona, era un gran pastor, era una persona humilde. Y yo creo que será una digna representación, para mi provincia de Santo Domingo Este, tener como alcalde a Dío Atazo. Ese es mi candidato favorito, por su humildad, por su tranquilidad, por su ayuda, por su cooperación. Tú lo llamas por un problema y siempre te coge el teléfono y te le busca la solución. Y no es alcalde. Entonces, ese engreimiento que tienen los políticos de aquí y de allá, que se bajen, y cúmplale a la gente que lo ayudaron, cúmplale, para que no le pase lo mismo que Manuel Jiménez. Vamos a comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar. Por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio, con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación somos la diferencia. Comenzamos con la encuesta del día de hoy. Atención la gente del PRM. Atención la gente de la Fuerza del Pueblo. Atención la gente del PLD. Los ranfistas están muy, muy flojos. ¿Por quién usted vota? La primera llamada. Adelante. ¿Y de dónde? Muchas gracias, don Pedro. Muchas felicidades al señor presidente. Gracias. Y mi voto es por Ranfi. Su voto es por Ranfi. Felicita al presidente, pero vota por Ranfi. Es un hombre leal. Buena. Buenas y santa noche. Adelante, ¿por quién usted vota? Bueno, por el honorable señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Gracias, sonrisa. Buena. Sí, buena noche. ¿Quién me llama y de dónde? ¿Quién me llama y de dónde?
De aquí del Bronx, Rosa González, Abinader. Para Luis. Gracias, González. Sí, buenas noches. ¿Quién usted vota? Dígale al mundo. Por Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Alvin Díaz. La fuerza del pueblo. Leonel está flojo, no sé, aquí está flojísimo. Buena, esa unificación con el PLD va de picada, Leonel. Buena. Desde Bremo, por Luis Abinader. Luis Abinader, corona. Gracias por su llamada. Buena, ¿por quién usted vota y quién me llama y de dónde? Andrés Tomás, del Bronx, por Abinader. ¿Por quién usted vota, Andresito? Yo. Por Abinader, buena. Sí, buenas noches. ¿Quién me llama y de dónde? Del Bronx, New York, le habla José Pérez. Para dime, Josecito. Luis Abinader, por honesto y por capaz. Luis Abinader monta José Pérez del Bronx. Mamacita, buena. Buenas noches, profeta. El que va a poner en el cinturón los haitianos, por Ramfis Trujillo. Ramfis buenas noches. Trujillo, despertaron los ranfistas. Buena, ¿por quién usted vota? Buena, mi sabroso. Usted sabe sabroso. Por quién yo voto ahora, mami, Abinader, corona, Dios me lo bendiga. Gracias, sabrosona de Jonker, su Abinader, buena. Buena, ¿por Aguilar, quién usted vota? Te habla MR. ¿Quién me llama? Oye, Aguilar. MR. Yo voy a votar por Luis Abinader. Adelante, MR. Viene a Haití en la cintura, ¿oíste? El presidente Abinader, dice el hombre. Gracias, MR. De una buena. Buenas noches, hermano. Ay, yo sé quién es, pero dígale al mundo. Un millón de gente escuchándolo. ¿De dónde me llama y quién me llama? Muy buenas noches, hermano. Le habla Víctor de John. Un saludo para usted y todo ahí, mi pueblo. Gracias, gracias. Usted también, para su familia. Víctor, amén, muchas gracias. No, hermano, le damos y vamos a seguirle siempre dándole la virtud y la oportunidad al señor presidente de la República, porque el pueblo dominicano tiene que tener vergüenza y no volver al pasado de los zapatras que endeudaron el país, lo masacraron y lo asesinaron en deuda. Ay, y vendiendo ya, el... Víctor, ya. Ay, mi madre, Víctor. Buenas noches, del Bronx, Angelina y Wimbo, por Luis Abinader. Angelina y Wimbo, ponme a Wimbo que llame, un voto nada más, Angelina, ponme a Wimbo. Gracias por su llamada. Ya, que llame Wimbo de nuevo. Buena. Hello. Buena. ¿Por quién usted vota? ¿De dónde me llama? Ay, mamá, si te están tumbando. Buena, ¿de dónde me llama y qué, por quién usted vota? José Bebe de White Plains, por Abinader. José Bebe de White Plains, por Abinader. Buena. Buena. ¿Por quién te habla vota Ale, y quién me llama de y dónde? De Jonker, estoy pegado en Jonker. Adelante, Jonker, ¿por quién usted vota? Por Abinader, dice Jonker. Estoy pegado en York, que tengo a Vito, la sabrosona. Buena, todo el mundo en Jonker. Por nuestro presidente, Abinader. ¿Quién me llama? ¿Quién me habla? Ignacio te habla. Ignacio, saludo para Ignacio y su familia. Por Abinader, buena. Buenas noches desde el Bronx, Aquilino Vázquez, por Abinader. Aquilino Vázquez, locutor, Aquilino. Buena. Locutor. De Conérico. Buena. Oh, Conérico. Conérico es mío. ¿Por quién vota Conérico? Luis Abinader, Piantini de Conérico. Por Luis Abinader. Está pegado Luis Abinader. De una pela ayer y va una pela hoy aquí en el programa. Buena. Sí, buena. ¿Por quién para usted vota? Que... ¿De dónde me llama? Y aquí de Brooklyn. Brooklyn Darío. Es mío. Adelante, Brooklyn. ¿Por quién te vota? Yo quería decirle que allá hay unos productores de huevos que quieren, parece que abran la frontera para venderle los huevos a los haitianos. Uno vende patria que hay allá. Que vendan mañana. Llama mañana, que estoy en encuesta, de por Dios. Buena, estamos en encuesta, señores. Vamos a aprovechar el tiempo. Buena. Están peleando ahí. ¡Buena! ¡Buena!
¿Quién me llama y de dónde? Buena, por buena. Luis Abinader, el hombre que trabaja. El hombre que trabaja, Luis Abinader. Buena, ¿por quién usted vota y de dónde me llama? Diga de dónde me llaman para que la gente vea que me llaman de todos lados. Buena. Estamos llamando de New Jersey. New Jersey es mío. ¿Por quién usted vota, New Jersey? Yo no voy a votar por el ladrón ese que tú promueves, Abinader. Dile al pueblo cuántos millones he cogido en prestado que tiene el país hipotecado. Eso tú no lo dices, negro, el coño. Vota, vota por Lionel, que tú eres de Lionel. Vota por Lionel. Negro, tan feo, bueno, coño. Vota por Lionel. Llévatelo, Víctor Cobalde. Ya vota por Lionel. Y tu, no enconda tu voto, que este programa es democrático. Buena. No le haga caso a ese estúpido que lo llamó ahí, licenciado. No le haga caso a ese estúpido. Ese es un estúpido, no le haga caso. No le digas así, no, gracias, sí. Llévatelo. Llévatelo. Por favor, no le llame estúpido a nadie, que este programa es democrático. Buena. Tiene derecho a expresar. Es lo buena. Buena. Adelante, ¿por qué buena. Vota? Adelante, ¿por quién vota? El hombre. Por Luis Abinader. Luis Abinader. A este programa democrático, la gente tiene derecho a expresarse. Buena, que no esté de acuerdo con nosotros. Licenciado, buena, le habla Want to Sit de la Kennedy Car Service. Mi respaldo es a Rafi Trujillo y felicitar a Abinader por el proceso electoral. Gracias. Vota por Rafi, Want to Sit, ese amigo mío de Kennedy. Usted no, la bala. No, vota por Abinader. Por Abinader. Ya, llévatela, por favor, que tengo demasiado llamada. Buena. Buena. Jairo Lebrón, Luis Abinader. Luis Abinader. Rápido, señores. Buena. Este es el programa más democrático y de más llamada. Sí. El de mayor rating de la televisión. Buena. ¿Por quién vota? Por Luis Abinader, con más fe ahora. Luis Abinader, gracias por llamar. Luis Abinader. Valentín Reyes del Bron, el perito, ¿por quién vota? Abinader. Por Abinader, vota el perito del Bron. Buena, demasiado llamada. Ramfi Trujillo. Ramfi Trujillo, están encendidos los ranfistas. Gracias, buena. Dios se le bendiga, Pedro. Buenas noches. ¿Quién me llama y de dónde? Yo sé quién es, pero el mundo no. Adelante. Onofre Corona de Long Island. Por Ramfi Trujillo. Long Island es mío, don Onofre. ¿Por qué usted vota, don Onofre? Por Ramfi Trujillo. Por Ramfi Trujillo. Gracias, un hombre fiel. Tan duro los ranfistas. Buena. Buenas, de Long Island, Juana Peralta, por Luis Abinader. Juana Peralta de Long Island, que es mío. Vamos a comerciales. Esto está duro, muy fuerte. Long Island, Queen, Brooklyn, ay Dios mío, Yonkers, Bronx, Manhattan, New Rochelle, Connecticut. ¿Quieren más? Vamos a comerciales. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Girón Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia.
Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas, ya tiene su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Bueno, señores, 6 semanas consecutivas ganando el presidente Abinader. Neto, dame los números. ¿Cuánto sacó el presidente? 79, casi un 80% el presidente Abinader. Ramfis Trujillo, 18%. Leonel Fernández, ay, Leonel, 3%. Abel Martínez, 0. Señores, nos vemos mañana. Está fuerte el presidente, está fuerte. Lleva 6 semanas en línea ganando a Abinader en este programa. Bueno, yo creo que se va a ir la primera vuelta porque veo aquí está bajando mucho. Después que Leonel se unificó con el PLD y esa alianza y de dónde está juramentando a los PLDistas, va de picada. Vamos a comerciar, perdón, nos vemos mañana. Digamos comerciales.